¿Qué onda, banda? Buenas noches. Las 11:27 de la noche de hoy viernes 17 de julio del año 2020. Y pues aquí venimos sobre la carretera nacional número 85, México Laredo, en el tramo entre Linares y Montemorelos, Nuevo León. Aquí en el hermoso estado de Nuevo León, la zona citrícola del estado, un cordial saludo a toda la gente de aquí de la región. Y ahí les comento que ahí se armó la ganchada aquí en Linares. Vamos allá por la franja polvorienta, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ahí les comento que desde ayer llegué ahí a la línea, ahí al patio Salinas. Nomás que el carro traía una fuga de diésel de ahí de la bobina de la bomba de arrastre. O sea, la bobina es lo que hace que prende y apague el motor. Ahí traía una fuga de diésel y ya lo metí al taller, pero que no tenían ligas. Lleva dos ligas. No se empaques. Y apenas ayer a mediodía lo... Bueno, hoy a mediodía. A media tarde los consiguieron. Sí tenían ahí más o menos jalecido en el taller. Y pues ahí se armó la maniobra. Ya como las 6 salí de ahí del patio acá de Linares. Y ahí vamos de retache, banda. Aquí vamos de retache. Carretera Nacional, kilómetro 204 y avanzando hacia el norte. Me acuerdo cuando andaba en el ganado, hace como unos 18 años, 19. Trabajaba en una empacadora de carnes de ahí en Saltillo. Y tres veces por semana venía por el ganado acá, Aldama, Tamaulipas. En un Dina Águila, de esos agachados. Era año 92, creo, no recuerdo. El Dinón. Ese carro traía el motor N14 normal, de bomba. Y la transmisión Spicer de 16 velocidades. Y la jaula del ganado era una Barrett. No recuerdo qué año era. Creo que 90, no me acuerdo. Y me decía, me venía vacío Saltillo. Ya le cargaba las 50 cabezas de rigor y de retache. Allá al rastro de Saltillo. Tres veces por semana venía para acá. Y por aquí pasaba, banda. ¿Qué tiempos aquellos? Que ya no volverán. Pero pues bueno, banda. Y pues ya se la saben. Ahí esperando que anden al puro 100. Ahí el saludo a todos, cada uno de ustedes, todos mis suscriptores y pues todo el bandón que sintonice. Ah, chingada, el federal prendió la torreta, pero no se regresó el güey. A ver. Antes, bueno, hablando de eso, antes, pinches federales en este tramo, tenía la maña de que te paraba nomás.
Y ya nomás bajando te eran 50 varos. Agarraban parejo los güeyes. Esa mía tenían en aquellos años. Pero pues bueno. Aquí la entrada a Montemorelos, banda. Al municipio de Montemorelos, Nuevo León. Por aquí y por abajo. Y pues así es. Ay, güey. Todo el tramo de aquí de Linares hasta el cercado son puros columpios. Columpios y curvas. Y pues también hay que mermar en este tipo de caminos, ¿verdad? Más que nada porque también en este tramo te topas a mucho full pesado que vienen allá del puerto de Altamira, Tamaulipas. Que van bajando calmado y subiendo calmado. Así que hay que ir bien atentos al camino, va. Más de lo normal. Saben que en carreteras de cuatro carriles hay que mantenerse pegado a la raya derecha, ¿verdad? Y al momento de rebasar hay que pegarse a la raya amarilla a la izquierda. Bueno, o sea, eso es lo que a mí me enseñaron, ¿verdad? Y es lo que siempre aplico, lo que siempre pongo en práctica. Este carro, quién sabe qué traerá, yo creo que está mal configurado, porque no sube, no tiene fuerza para subir. Sí, sí planea, pero no sube. Por eso ahí le damos su tiempo. Para no hostigarlo, hay que vaya trepando solo, tanteándole a las revoluciones, ¿verdad? Por ejemplo, los cambios en estos motores es entre 1300 y 1400. Ahorita, por ejemplo, venimos con 19 toneladas, porque es carga de exportación. Allá para Gringolandia no puedes echarle más de 19 toneladas, ¿verdad? Porque se pasa. Pero aún así no sube, no trepa este carro. Que les digo, así, con esta carga, con este peso, los cambios son entre 1300, 1400 revoluciones. Todos. Ya con arriba de las 24, 25 toneladas,
pues ya los cambios hacen a las 1500, va, para que no pierda vuelo en las subidas, porque si le hacen los cambios igual que si fueras liviano, pues no. No va a ser lo mismo. ¿Por qué? Pues por el peso. Y ya con arriba de las 50 toneladas, pues ya se hacen los cambios a las 1600, 1700 según va. Pero pues obviamente el motor va a durar menos por sobre revolucionarlo. Este pueblo porque vamos ahorita se llama Congregación Calles, creo que le dicen el Blanquillo, no estoy seguro. Pero aquí todo esto venden muy, muy buenos dulces. Muy buena repostería. Y aquí todo esto está bien verde, banda. Mucha vegetación, puro bosque. Creo que por ahí tengo un video que grabé hace como unos 4 años, que era en la tarde. Se ve con madre todo esto. Toda la vegetación. Y pues ya empezó a lloviznar, banda. Ya está aquí, como que ya tiene rato lloviendo porque está mojado el pavimento. Déjenme le aplico aquí. Déjenme le pongo atención aquí al tramo. Ahí los voy a dejar un rato. Ahí luego le seguimos. Cuídense bastante, échenle ganas. Que estén bien, pórtense bien. Un saludo para Yaretzi Jocelyn. De ahí de Villa Juárez, Nuevo León. También para Trini, del Paso, Texas. Échale ganas. Ahí estamos pendientillos.